plática para tener una empieza fresca en la ciudad grande. Estoy feliz que somos amigas mejores. Sí, ¿qué harías sin mí? Oh, no sé. Entonces, ¿qué es el plan para cuando lleguemos a la ciudad? Pues, primero tenemos que buscar un apartamento. Sí. Hay una mujer que se llama Carmen, que es una prima de una amiga de una amiga de una prima. Y ella tiene un edificio de apartamentos. ¿Es posible que podamos alquilar un cuarto allá? Espero que sí, porque no hay otro lugar que podamos vivir. Si no hay un cuarto, vamos a vivir en este coche. Oh, Esperanza. Ya estamos allá. Sé paciente. Estamos cerca. Estamos aquí. Hola, ¿puedo ayudarse? Pues, estábamos esperando que tuviera un cuarto vacío. Actualmente, alguien acaba de mudarse del edificio. Tenemos un cuarto en el tercer piso. Le pregunto cuánto cuesta. ¿Por qué no puede? ¿Cuánto cuesta? Pues, venga a mi oficina y podemos hablar más. Bueno. Es buenísimo. Hey there. Yes. ¿Dónde está el cuarto? Está allá. Oh. Yolanda, eso es su vecina nueva, Esmeralda. Hola. Y Esperanza también. Sí, hay una mujer que va a llegar para vivir con ella. Ella está aquí. No sé por qué están ignorándote. No te preocupes. Es bueno, pero tenemos que mejorar las paredes. Son muy blancos. Sí, ese cuarto es... Pues, tan pronto como compras carteles y cubres, será mucho más mejor. Lo alquilaremos. Bueno, pues Alfonso traerá sus maletas. Gracias. Chao. No me gusta Yolanda. No me cae bien. ¿Por qué? Ella me parecía simpática. No sé. Ella simplemente... Su energía parecía mal. Sí, supongo. Pero... Pienso que debemos tratar de ser simpáticas a nuestras vecinas. Trataré, pero no puedo garantizar nada. Esperanza, necesitábamos una limpieza fresca. Es importante que podamos vivir aquí sin problemas. ¿Dónde debo poner esta cobija? Esta cama aquí. Este cuarto parece más bonito que antes. Sí. Tengo que ir al baño. No me queda afuera sin llaves. Hola, Esmeralda. ¿Cómo está? Oh, bien. Venga. ¿Qué tal? No hemos hecho mucho. Solamente estamos desempaquetando. ¿Hemos? ¿Cuál otra persona está aquí? ¿No has conocido a mi amiga Esperanza? Hola. No hay nadie aquí.
Sí, ella está allí, al lado del pupitre. Oh, sí. Pues tengo que irme. Adiós. ¿Por qué estás tan callada? Estabas tan simpática y habladora antes. ¿Qué ocurrió? Cosas cambiaron después de todo lo que pasó. Soy una persona diferente. No puedo regresar a como era antes. Nosotros decidimos que no íbamos a hablar sobre qué pasó. Es todo lo que puedo pensar. Yo sé que es difícil para ti, pero tienes que saber que me cambió. No quiero hablar de eso. Me dijiste que no íbamos a hablar sobre qué ocurrió. Esta es una empieza fresca. Tienes que entender. No me gusta pensar de eso tampoco, pero no tengo una elección. Tienes que darse cuenta. No me importa. Eres tan egoísta. Piensa en otra persona una vez. Entonces, no me pidas de ser alguien que no soy.